En este vídeo voy a explicaros cómo algunas veces en el baño los perritos tienen miedo a la alcachofa, al agua que tiene la alcachofa, al agua que les da la alcachofa. Entonces, os voy a enseñar una manera de evitarlo muy fácil, que le vais a hacer el baño más relajado. Aunque tengan algo de miedo siempre al agua, que a veces me lo preguntáis mucho en los comentarios y en los vídeos, y aquí en la peluquería también, os voy a enseñar una manera fácil de que tengan algo menos de miedo al agua. Verás, voy a bañarle, verás cómo él intenta dar bocados y le da miedo. Yo creo que más el agua de la alcachofa, que le caiga por la cara y todo esto, se siente amenazado. Vamos a verlo. Es agua calentita, templadita y todo, ¿vale? ¿Lo veis? ¿Lo tiene? Pues me voy acercando a la cara. Ya. La única manera aquí ya para forzarles, porque ya en la cara ya le estaría forzando, una manera muy sencilla es utilizando una cacharra de esta. Ya la hemos llenado, entonces voy a poner esto para que quede bien. Si le metemos así, con cuidadito, perritos que tienen. El jabón para que se vaya lavando y ahora poco a poco se irá tranquilizando y le podré bañar en condiciones que con la alcachofa ya. Aunque él tiene miedo, porque va a seguir teniendo miedo, ¿verdad? Pero tiene menos miedo. El agua ya tiene jabón. Tranquilizarle. Y le vamos frotando. Pero si veis ahora, él me está mordiendo, no le gusta. Yo creo que tiene mucho miedo
choza, ve que ya se está tranquilizando, ella se mete, aunque intentará otra vez salirse, pero bueno, ya va entrando un poco en el juego, porque ya está viendo que no pasa nada, ¿lo veis? Y así le evito una situación, un rato, aunque no te gusta nada, pero por lo menos el rato de la alcachofa se lo estoy evitando y se está limpiando súper bien, ¿sabes? Limpias todo, si hace falta jabón, cogemos jabón, nuestro, del centro, ¿verdad? Lo habéis visto, me ha costado un poquito, pero tranquilizándole y no chillando, ni gritándole, ni nada, ahora mismo empieza con mi dedito, ¿verdad? Pero lo está llevando mucho mejor que si lo hacemos pasar el rato con la alcachofa, porque al fin y al cabo no es a la alcachofa, sino es al ruido que hace la alcachofa y sobre todo cuando le cae el agua por aquí, que ya lo explicaré en la segunda parte de este vídeo. Voy a hacer otro de cómo no agobiarles cuando les estamos aclarando con la alcachofa, cómo no agobiarles, porque me imagino que a lo mejor en casa o tal, lo que sea, ya le han echado muchas veces agua y se la han echado, a ver, con toda la buena intención del mundo, pero le ha caído, a lo mejor le ha entrado algo de agua por la trufa, y entonces le ha cogido algo ya de miedo, y entonces él ya el agua ese pues le agobia y le da miedo y se siente mal. Entonces de esta manera le lavas perfecto, y en ese vídeo lo voy a explicar en la segunda parte del vídeo del agua, cómo le podemos hacer aclararle. No sé si lo podré hacer con este perrito o con otro, para que veáis una manera, intentar lo más sencilla posible para agobiarles lo menos posible cuando les aclaramos, cuando estamos aclarando la ducha o la bañera con la alcachofa. Ya. ¿Habéis visto la clave? Y tiene miedo. Venga, ya no vamos. Limpio y se queda perfecto, y de esta manera, pues mira, no le mola nada, pero se ha quedado limpito, ¿verdad? Y es como un spa, esto calentito, ¿verdad? Un spa calentito, claro, pobrecito, no tiene mucho miedo, ¿verdad? Pues, ay, ay, venga, ya nos salimos, ya. Ya os explicaré la segunda parte para que veáis cómo se aclara de la manera más sencilla y sin agobiarle, vamos, agobiándole lo menos posible con el agua. Ya está. Eso será en la segunda parte de este vídeo. Muchas gracias a todos. Ay, lo de las patitas. Y adiós. A ver, vamos a decirles adiós a los chicos del canal. Os decimos adiós, chicos del canal. Adiós. Hay a veces que, por ejemplo,
los perritos. Y os voy a explicar una manera muy sencilla. Pues ahora ya le voy a secar. Si os ha gustado... Estamos empapados, ¿verdad?